¿Cómo? Y este es una tira, ¿no? ¿Mm? Es una tira que va allá. Sí. Quiero pasarme, Vilma. Bueno, ahorita van a comenzar la chapoda. Ahorita no. Aquí. Wendy, ¿vas a traerme de ti más para adentro? No, mamá, yo aquí ando ocupada ahorita. Ahí mismo sí, nos vamos a regresar. Nadie le hizo caso. No le haga caso, tío. Déjala para abajo. Todo este lindero aquí es donde la amarilla va a ser milpa, ¿ves? Todo esto se va a chapodar. Cuando vayan chapodando por la parte de arriba, ya ha crecido este de aquí. Vime, también le van a dar los tempates. Me gusta hacer esto. Dele pues. Cochina. Es así como de la Vilma primero. Hay que chapodar de abajo para que lo que caiga del monte es el. Estamos mal ahorita. Imagínense cómo van a chapodar el monte de abajo. Ay, señor bendito. Y dicen que pueden. Tío, primer error. ¿El qué? Pero ellos están tirándolo de arriba primero. Y mire, mire, uy, cómo le va a dar ahí. Vaya corte parejito se ve allí, ¿ve? No, a las piedras no. Se va a calajear el machete. Ajá, hay que dar cuidado. Voy a tirar yo a los potreros. Ay, yo pegué a comer monte. A comer monte para la paz. No, hombre, aquí va a pegar una buena milpa. Pobre, está la milpa del buen salvadoreño. Pobre milpa del buen salvadoreño. Sí. También esta, porque vamos del buen salvadoreño, la vamos a hacer. Así que no va a ser de la María. No, esta ya tiene. En la tierra que mete el machete. Nada. No, no, papá, llegue. ¿Hasta dónde llega este lindero? No sé. ¿Hasta dónde termina? Con cuidado, José. Sí. Tiene práctica, sí. Va. Nunca tiene que agarrar el machete. ¿Con miedo? Ajá, o flojo. Que le zafa, le va a dar a la otra. Sí, hombre. ¿Y ese maletín por qué no lo tira al otro lado, Vilma? Mire, que yo le voy a dar vuelta, por favor. Estos son los trabajos que se hacen en el campo. Sí, es bastante lo que se va a hacer, Dios mío. ¿Ah? Es lo bueno que no hay mucha piedra. ¿Ah? ¿Cuántas le voy a agarrar aquí? ¿Diez? ¿Sí? Vilma, y también para arriba. ¿Sí? Puede estar el cerco de piedras ahí llega. No, más para abajo. Pero de tiro se tiran una quincena que ha podado. ¿Cómo? Una quincena está donde se ha podado. Bien. Ya se echa de ver lo que han hecho.
van a hacer una milpa, que la hagan de un solo huevo. Uh-huh. Y grande. Para comer bastante, pues. Para comer elote. Y como ya van a haber vacas también para sacar leche. Ni la sacando ya. Aquí hay vaca, Vilma. Aquí hay vaca, va a haber leche también. Solo si agarra la vaca. ¿Ah? Quítate, Wendy, porque no es pichuña la madre más chiquita. ¿Cómo dijo? Ya le diste el primer porra. Vilma, ya mire toda esta esquinita aquí, agárrela, ve. Cuando te caigas, eso es mejor tú. Esto es una mina. Una mina de vaca. ¿Y eso que va cayendo allí se queda o qué lo hacen? ¿Cuál? ¿Eso? ¿Lo que ya está chapodado, el mol? Se quedaba bien más o menos. ¿Se pudre? ¡Una culebra! Es probable que haya alguna culebra ahí. Jessy, ¿cómo es que se llama el monte aquel que la hojita es como redonda? Que se apodábamos nosotros, que miraba el cortejito cuando lo llevábamos, el frijolillo. Quítate. Señor. No, pero abunda, vos mira buen pedazo de llave. ¿Usted cree? ¿Mm? ¿Usted cree? Sí, hombre. ¿Y ese chiribisco seco? ¿Qué hacen? La milpa va a empezar aquí. Recto para arriba. Los cuchucos se pueden cortar ahí. Uh-huh. ¿Cómo? Cuesta el trabajo. Cuesta, amigos. Pero vale la pena. Vale la pena, ¿vale la pena o que vas a comer buen? Duele la mano. Pero, cuando nos lleva así, uh-huh. Sí. Y lo bueno que no está fuerte el sol, porque ya son las 9:30. Y no ha alumbrado el sol, está todo nublado. ¿Ves? Ajá, no está tan caliente. Ahí como está altita, se va a echar de ver bastante. Aquí tenemos trabajo un montón. Sí, hombre. La sembrada, ¿sí? ¿Cómo la vamos a hacer? No va a ir saliendo pandito. ¿No te va a gustar el terreno? Pero mira, es bastante el parque. Sí, hombre. Abunda. Buen corte de allá hasta aquí. Como sea de tarde que venga. Va a abundar.
tardes a chapodar. Está bueno. Entre los dos lo vamos a agarrar. Uy. No se preocupe que no lo suelto. No se preocupe que no lo suelto. Sí, hombre. ¿Tiene filo? ¿Cuántos días crees que lo llevamos chapando aquí, tío? ¿Qué filo? No sé. ¿Cuántos días crees que lo llevamos? Una quincena, dijo. ¿Una quincena, dijo? No, menos. Depende, bueno, que si venimos en rato. Vilma, pero todos los matos ahí para arriba también. No está fácil. Lo bueno es que este terreno no tiene mucha piedra. No, más allá arriba sí tiene la casa. No, tal vez menos, Jenny, porque mira cuánto se ha hecho hasta ahorita y hasta allá la orillita llega. Hasta allá, y abunda. Así es cierto. Aquí estamos ubicados en el Pepenance. Que pertenece a la Sucuya. Que pertenece a la Sucuya. Ay, periquitos van ahí. Con esa chiribisquera para sacarlo, ¿va? Uy, esto es torpe. Esto solo se arrima al monte grande. El monte que no se va a volar, si no es necesario volar. ¿Y el churuto? ¿El qué? Solo a darle a la piedra, pues. Gran porrazo que le dio a la piedra. Como está grande el monte, no se ve. Qué calor. Está caliente. Entonces, amigos, esto es lo que se va a hacer hasta hoy y nos vemos en un próximo video.